Hay un PLDista que está dando una serie de pasos tan erráticos que se está ganando el billete para una cena en Najayo, él solito, en Nochebuena. Te revelamos la identidad de ese PLDista, pero también el juego de poder que se está dando a este segundo del gobierno, el PRM, Luis Abinader y la cúpula del PLD. ¿Tendremos finalmente gente presa antes de que culmine el año? Leonel Fernández comienza a sufrir los efectos negativos de su alianza con Luis Abinader. Tal como habíamos pronosticado, a Farideh Raful la quieren ablandar temprano. Pero ¿quién estará detrás de todo esto? Mantener la plataforma impolíticamente correcto es un gran reto, sobre todo si apelamos a hacerlo sin la necesidad de comprometernos con sectores de poder en República Dominicana. Por eso te hablo a ti si eres una de esas personas que quiere seguir contando con la plataforma día a día con sus dos capítulos. Es necesario tener mecenas a través de Patreon para hacer posible no solo que el equipo siga creciendo, sino mantener el que tenemos y también las mejoras técnicas. Si eres de los fanáticos de Impolíticamente Correcto, necesitamos que te conviertas en mecenas en Patreon. También tenemos, gracias más bien al apoyo de algunos empresarios locales que ya van a comenzar a colocar su publicidad en la plataforma, y esto será también otra manera de obtener los recursos necesarios para mantener este proyecto en pie con buena calidad y durante mucho tiempo. Hay mucha expectativa sobre el tema de los PLDistas de la cúpula del danilismo que podrían pasarse esta Navidad en Najayo. Voy a decir categóricamente que no me parece que eso sea plausible, porque Luis Abinader como jugada necesita alargar ese proceso. Nada más cómodo para el actual presidente que cada vez que se le presente una crisis comunicacional, ya sea por una pifia que cometió él mismo, o ya sea por un error de uno de sus funcionarios, que simplemente tirar de cualquier expediente del PLD, ya sea Jean Alain, ya sea, digamos, el mismo Danilo Medina, que es el premio mayor, o ya sea Gonzalo Castillo. Aunque en el caso de Danilo, hay que decir que no es tan fácil. Ahora se hace más burocrático gracias al Parlacén, mas no así imposible. Y usted dirá, pero ¿cómo puede Luis Abinader manejar ese tema de manera sistemática si se supone que esto está a consideración de Miriam Germán? Y yo le pregunto a todos ustedes, ¿quién es que le manda los expedientes a estudiar o verificar a doña Miriam? ¿No es acaso el mismo Luis Abinader? No lo hace directamente, pero lo hace a través de organizaciones civiles interesadas, entre comillas, en los mejores intereses de la nación. Ese es el juego. Miriam es independiente, pero todo lo que ella investiga, es decir, su contenido, viene propiciado o dictaminado desde la esquina opositora al PLD, que en este caso no es ni siquiera el PRM, sino más bien el mismo Luis Abinader. Ahora, a pesar de que Luis no tiene la intención de culminar este proceso en diciembre, hay un PLDista que se está ganando que lo manden a cenar en Najayo, una cena VIP en exclusiva. Es un individuo que en su foro interno asume que históricamente es a él, oigan esto, es a él a quien le corresponde heredar el poder de la mano de Leonel Fernández y Danilo Medina. Porque ciertamente él formó con estos dos el trípode que convirtió al PLD en una maquinaria electoral. El error de esta persona, de este PLDista de mucho poder internamente en ese partido, siempre ha sido entender que aquello tenía que darse por obra y gracia. Es decir, por un asunto que le correspondía a priori. Estoy hablando, señores, de Temístocles Montás. Temo se ha despachado en las últimas semanas con unas declaraciones, una tras otra, simplemente desafortunadas. Célebres declaraciones de Temístocles Montás. El patógeno, oigan esto, decir que el patógeno iba a acercar a la ciudadanía, sobre todo las clases pobres, al PLD.
Oigan qué disparate. Luego dijo que lo de Luis Abinader era mucha espuma y poco chocolate. Y recientemente dijo que el gobierno no estaba más que improvisando, es decir, haciendo las cosas a la brigandina. En su cabeza, el juego político de Temístocles Montás es que ya que Leonel se fue del partido y ya que este señor Danilo Medina está inhabilitado constitucionalmente para volver a aspirar, él dice, bueno, pero aquí el heredero natural soy yo. Y con esas declaraciones, Temístocles piensa que se está convirtiendo en el candidato natural a la presidencia del PLD en el año 2024. Es decir, él está asumiendo, según él, la voz de la oposición. Pero hay un factor muy ligero que evidentemente a Temístocles Montás se le ha olvidado. Temo, respóndeme la siguiente pregunta. ¿Qué te hace pensar a ti que si tú fuiste a la cárcel en el gobierno del PLD, en el gobierno de tu compadre Danilo Medina, con el cual tú te bajabas Brugal de mallita de madrugada en una esquina, no tendrás acaso más posibilidad de volver a estar tras las rejas en un gobierno del elemento que era oposición al tuyo? Yo pienso que la respuesta es más que obvia a esta pregunta. Sobre todo porque en esa cadena de Jean Alain, Gonzalo Castillo, Temístocles Montás y el mismo Danilo Medina, el elemento más débil de todos es precisamente Temístocles Montás. Y nada más fácil, hijo mío, que el mismo Luis Abinader cerrar el año con broche de oro contigo, porque tú ni siquiera tienes arrastre. Es muy difícil que salgan dos o tres PLDistas a protestar. Sin embargo, el mismo Luis Abinader se coronaría. Es decir, es mucho lo que Luis Abinader tiene a ganar dándote un susto en comparación a lo que tendría que perder, que es básicamente cero. No es el mismo caso de Danilo Medina, porque en ese punto específico, incluso el tema de sentar el precedente de cara a él como tal, porque ya lo hubo en el pasado históricamente, pero digo de cara al mismo Luis Abinader, sentar el precedente de que él trancó a un expresidente podría pesarle luego. Y ese es un elemento que el mismo Luis en su foro interno ha de pensar. Pero ese no es el caso de Temístocles Montás, que cree que está allanando, construyendo su relato para ser el elemento reconocible de la oposición y por lo tanto el candidato natural del PLD en el 2024, cuando todo lo que está haciendo es construyendo su camino directo a una celda de Najayo. Farideh Raful volvió a ser tendencia en República Dominicana. Se coló el tema de que supuestamente había cobrado el bendito barrilito una vez más. Miren, yo no conozco a Farideh Raful. Ahora bien, independientemente de que lo cobre o no, me queda muy claro que a esta muchacha sencillamente la quieren ablandar temprano. Están usando con ella el tema aquel de la guerra preventiva. En este caso, lo que se quiere es de antemano, de cara al año 2024, quemarla. Yo había pronosticado hace mes y medio que a Farideh Raful le tenían su libreto. Pero también revelé que eso no venía del PLD, sino que era internamente en el mismo PRM que le estaban armando todo eso. Y también dije que no necesariamente venía de la esquina de Luis Abinader y su equipo, aunque se podría presuponer, sino que mi olfato político me decía que ese asunto venía de los lados de la actual alcaldesa Carolina Mejía, que tiene también su proyecto presidencial. Que nadie se llame a engaño. Carolina Mejía, amén de su talento personal, es la prótesis en el tiempo de Hipólito Mejía. Es decir, los años de gobierno que Hipólito no pudo volver a gobernar porque las veces que fue no volvió, me refiero al 2004. Y las dos, en el 2012 cuando fue candidato del PRD y luego en el 2016 y ahora en el 20 cuando aspiró y fue derrotado por su pupilo, ¿no?
Luis Abinader. Todo eso él lo va a concatenar con el proyecto de Carolina Mejía. Yo podría pensar también, siendo más caviloso, que quizás ese ataque a Faride proviene del lado de Eduardo Estrella, porque una revelación que voy a hacer es que Faride tiene una guerra fría con Eduardo Estrella, que es el actual presidente de la Cámara del Senado de la República Dominicana. Y Faride quiere ser precisamente eso, presidenta del Senado de la República Dominicana. ¿Lo logrará? No lo sé. Ahora, si lo obtiene, sabrá usted que también esa primicia se la dimos acá en Impolíticamente Correcto. Ahora, hay algo. Faride nos dijo que ella iba específicamente a no cobrar el barrilito. Ella dijo que lo iba a utilizar de una manera más eficiente, porque lo que se reveló en el escándalo pasado es que se estaba pagando con ese dinero el trabajo de personas que trabajaban en la oficina de ella. Independientemente de qué tan reprochable pueda ser esto, yo me enfoco en el juego político. Y ese ataque que se está dando hacia ella, es interesante tener en cuenta que no viene del PLD. Porque actualmente en ese partido no hay tiempo para estar pensando en atacar y minar a elementos que le puedan hacer competencia a Luis internamente, sino más bien en, digamos, destruir la imagen del presidente. Porque con eso el PLD entiende de manera acertada que gana mucho más que estar dedicándose a destruir a posibles elementos emergentes, como es el caso de una Faride Raful, como es el caso también de una Carolina Mejía, que digo que es mi sospechosa. Pienso que ese ataque que va a dar hacia Faride Raful viene estrictamente de la esquina de un individuo llamado Hipólito Mejía, que casualmente está apuntando hacia la hija de uno de sus ministros cuando él fue gobierno. Me refiero a Tony Raful, que fue ministro de Cultura y que, por cierto, también estuvo en la palestra pública tras su nombramiento como diplomático en Italia. Así que la familia Raful tiene en Carolina la gran posibilidad de ver a una mujer presidente en la República Dominicana, la primera. Pero es más que evidente aún que ese trayecto no será absolutamente nada fácil. Si aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas. Actives la campanita y te unas a más de 80 mil suscriptores, ya que a este segundo están joseando para llegar a los 100 mil y convertirnos en una comunidad de impolíticos, ¿no?, que sobrepase la mítica cifra en YouTube. Así que, ¿qué esperas? Acompáñanos. Este es un tema al que tendremos que darle largas, porque ya comenzó, quieran ellos o no, la guerra fría entre Leonel Fernández y Luis Abinader. El presidente nombró a Sergia Elena en la Junta Monetaria. Esa señora fue la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo. Inmediatamente en toda República Dominicana se comenzó a decir que este era parte del pago que se le estaba dando a Leonel Fernández por su trabajo, amén de la Junta, etcétera, todo eso. Pero el mismo Leonel, cogiendo la seña de lo que venía, ni tonto ni perezoso, salió a hacer unas aclaraciones puntuales. Pero unas aclaraciones que al mismo tiempo lo comprometen. Y es ahí donde comienza seriamente el juego político entre Leonel y el mismo Luis. ¿Qué dijo Leonel? Oh, que Sergio Elena era del Partido Reformista. Y que él como partido, o ellos, su organización como tal, era un elemento estrictamente de la oposición. De lo que dijo Leonel, se pueden desprender dos cosas. Una es que queda claro que ya él mismo en cualquier momento asume un rol de oposición al gobierno. Pero lo segundo, cuando dice que Sergio Elena es del Partido Reformista, está evidentemente queriendo decir que ese nombramiento no se le debe sumar a la Fuerza del Pueblo. Pero al mismo tiempo, Leonel, hay un aspecto, hay un factor. Fíjense en los últimos meses en el tipo de declaraciones que ha hecho Sergio Elena. Señores, ella no ha hablado
en, digamos, en un aspecto como si fuese una miembro del Partido Reformista. Cuando usted estudia las declaraciones de Sergio Elena, se percata de que ella las hace como si fuera un miembro más de la Fuerza del Pueblo. O sea que yo no sé si esas declaraciones, esas aclaraciones de Leonel Fernández a la misma Sergio Elena le siembran cierto ruido en su cabeza. Ahora, ¿cuál es el factor más preocupante de todo esto? A Leonel no le interesa que se cree la imagen, la percepción, la noción de que la Fuerza del Pueblo es un apéndice de la voluntad política de Luis Abinader. Y ese es el relato, la narrativa que se comenzó a construir a partir del nombramiento de Sergio Elena. Algo que, sin dudas, en términos políticos no le conviene a Leonel. Pero el aspecto más importante de todo esto lo voy a revelar en una pregunta que quiero que ustedes se animen a responder en la cajita de comentarios. Todo esto, este nombramiento de Sergio Elena y el relato que se comienza a construir de que Leonel Fernández es un apéndice de la voluntad de Luis Abinader, ¿fue algo accidental? ¿O no será acaso el mismo Luis que está haciendo eso para comenzar a proyectar la imagen de dependencia de Leonel del poder que ostenta Luis Abinader?